Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas cargadas de mucha emoción, de buena energía, de mucho conocimiento. Gracias por estar conectados con Telemedellín y con nosotros, esta gran familia que está dispuesta para que ustedes día a día sigan aprendiendo y nosotros con ustedes. Así es, Manu, qué rico saludarte, qué rico saludarlos a todos ustedes allá en sus casas. Nosotros aquí también en nuestro parque, que es la casa de ustedes, la casa de todos, con un nuevo lugar. Hoy estamos en un nuevo rinconcito del Canal Parque Gabriel García Márquez, disfrutando de un cambio de ambiente. Sí, así es. Es bueno salirnos como de... Pero Juanjo, es que eso es lo bueno de Mi Parque, tu casa. Exacto. Como estamos en el Canal Parque Telemedellín, lo que queremos es que a través de la pantalla y de nuestros camarógrafos ustedes conozcan otros rincones precisamente que tiene este lugar tan hermoso. Manuela, Juan Pablo, ¿cómo así? ¿Y ustedes para dónde se fueron? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en la zona de los parqueaderos internos. Sí. Donde se ubica la unidad móvil del canal. Este es el lugar donde se parquea la unidad móvil y cuando hay alguna producción que requiere la unidad, así como cual bomberos, todos salen corriendo, se tiran por las barras, por las escaleras, toman cámaras, luces, equipos, las montan a la unidad móvil y ¡fum! De aquí salimos a todos los rincones de nuestra ciudad para hacer realidad ese aquí te ves. Pero Manu, este ejercicio tiene algo muy positivo. ¿Sí? A veces en nuestros hogares, la sala la tenemos siempre, los muebles, los 10 años de la misma posición. Sí. ¿Qué tal si los corremos y los cambiamos? Nos cambiamos de sello de lugar. También. Vale, pues. Cambiamos de lugar. Venga. Y así entonces nosotros hacemos... ¿Me va a dejar el celular? Un cambio. Ahí se lo dejo, ahí se lo dejo para evitar distractores. Bien. Y los muebles siempre los tenemos en la misma pared. ¿Qué tal si los cambiamos? O los cuartos de los hijos. Este es el cuarto de Pepito, este es el cuarto de Pepita. ¿Qué tal si los cambiamos de cuarto? Y eso va a traer siempre cambios muy positivos en ellos. Que el director de cámara nos manda a decir que muy juiciosos, ¿no? Muy ordenados por hacer lo que hicieron en ese directo. Que un saludo muy grande para él. John Wick, un beso grande para vos. Muy bien, ¿qué vamos a tener hoy en Mi Parque, tu casa? Y por eso les vamos a contar de una vez, porque es que hoy, vea, si ayer estuvo carnudo, si antier estuvo triplemente carnudo, hoy está, sí, ¿qué más? ¿Usted conoce el centro de Medellín? Me fascina. Es más, hay un plan que yo recomiendo. A ver, ¿cuál? Y el plan es una caminadita desde la Alpujarra hasta la calle que da con el Centro Comercial Villanueva. O sea, recorrerse eso, ya sea por Carabobo, por Palacé o por la Avenida Oriental, es un plan donde uno siempre va a tener mil cosas por encontrar. Vea, a mí esta comuna me parece que... A veces vamos solamente como a cosas muy puntuales y me gusta porque uno encuentra de todo y eso es muy positivo, pero no aprovechamos lo suficiente todo el mundo que hay por conocer allí. Hay muchos espacios del centro de la ciudad que no aprovechamos y que hoy están diciendo, aquí estamos, tanto educativa, cultural, como todo lo que se vuelca, la diversión también, el entretenimiento, y por eso vamos a tener precisamente a unas invitadas que están con la camiseta puesta para mostrar qué es el centro de Medellín, qué es lo que tiene para nosotros, todos los que vivimos en la ciudad y por supuesto el área metropolitana, Antioquia, Colombia, el mundo, todos para ustedes. Así es, definitivamente un centro con sentido para conocer y disfrutar. También tendremos hoy un tema con respecto a los intérpretes de la lengua de señas. Sí, señor. Ya tuvimos el Día Internacional de la Lengua de Señas, pero los intérpretes también tienen su día, ellos que tienen esa habilidad de podernos traducir, de hacernos entender todo lo que nos quieren comunicar. Juanpa, vamos a tener a las primeras mujeres certificadas como intérprete de señas. Ellas decían, como certificadas llevamos unos años, pero trabajando en esta labor más de 30 años. Entonces, es cómo ellas nos van a contar esa historia, cómo sucedió. Yo siempre lo he dicho, me encantaría aprender esa lengua, ese idioma. Entonces, qué rico poder conocer más de ellas, mujeres valientes que han sacado y que siguen apostando también al tema de la inclusión. Y si yo le digo a usted que hay posibilidad a través de la motivación, de la dedicación, poder disminuir el estrés, la ansiedad y hasta dejar de fumar. ¿Se puede? Se puede. ¿Y cómo es posible? A través de Tony Camo. De Tony, no me digas, sí, vamos a tener aquí a Tony Camo. Vamos a tener a Tony Camo acá. Usted se acuerda, usted tiene que hacer el gesto porque si no, a usted, ¿cómo hacía Tony Camo en aquella época donde todos estábamos muy conectados con él? Él decía... Mírame a los ojos, acércate, acércate.
¡Me encanta! Y ahí llegaba uno y caía bajo el encanto de Tony Camo, porque es una persona muy, muy tenaz, muy audaz, sí, en la oratoria, en sus seminarios, en su trabajo de la mente. Muy bien. Vamos a tener a Tony Camo, así que los invitamos también para que ustedes se conecten con la línea telefónica, hagan sus llamadas, sus preguntas y aprovechen también este súper invitado. Pero también tenemos a otra invitada, una promotora de lectura. Qué bueno poder ver a estas mujeres jóvenes, a estas personas que le siguen diciendo a uno, no hay que dejar la lectura. Venga, yo le enseño cómo. Venga, yo le enseño a cogerle ese cariñito y ese amor y a tener ese hábito. Porque recuerda que en el colegio, en nuestra época, nos imponían que impuesto. Sí o sí se tiene que leer este libro. Y uno decía, pero ¿por qué? Y uno ni entendía lo que decía el libro y uno de verdad no aprovechaba el tiempo al máximo allí. Entonces, hoy vamos a tener una promotora que nos va a contar cuáles son esas herramientas. Si usted que es cuidador o si usted es papá o mamá, abuelo, que está cuidando en este momento, ¿cómo le puede inculcar o educar o motivar a su hijo a leer? Así es. Y como si fuera poco, vamos a cerrar también con una clase de yoga para aprender a relajar nuestra mente y no darle rienda suelta a la loca de la casa. ¿Cómo llaman? Sí, señor. Pero antes de irnos con nuestras primeras invitadas, tenemos que irnos con nuestro chef invitado, Nicolás Londoño, y nos va a enseñar a preparar un parfait proteico. Así que no se pierdan porque él está en otro punto del canal Parque Telemedellín. Hola amigos de mi parque, tu casa. Pues precisamente el día de hoy quiero preparar un parfait. Esto para quienes no les dio tiempo de desayunar, para quienes en la mañana les es muy perezoso preparar su desayuno. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener granola o cereal del que ustedes generalmente prefieran. Esto puede ser empacado en pequeños recipientes o bolsas Ziploc porque se pueden llevar o una manzana entera, o fresas, o durazno, la fruta de su preferencia. Y lo más importante es que viene la cantidad de yogur griego en porciones pequeñas. Vamos a armarlo ya porque llegamos, acá estamos precisamente en un parque y esto también es una buena forma de preparar un snack a la hora de irnos a caminar. Tenemos un buen recipiente, un buen vaso, y comenzamos precisamente por agregar una pequeña porción de yogur griego en el fondo. Vamos a montar, esto se va armando por capas, se ve rico, a la hora de mezclarse es maravilloso. Contiene muchas propiedades porque nos ayuda a mejorar la digestión. Además de eso, tiene todas las proteínas para tener los nutrientes necesarios para tener un buen desempeño a la hora del día. Y precisamente para los deportistas, para las personas adultas mayores y también para los jóvenes es un buen alimento porque lo podemos llevar en forma de lonchera, en un morral, a la hora de salir a caminar. Miren qué delicia, es tomarse el tiempo para preparar esta delicia armándolo con todo este arte, porque es armarlo por capitas, es formar precisamente capa a capa. Este cereal está compuesto por frutos secos, avena, granola, contiene precisamente unos pasas, hay muchas con coco. Escojan ustedes el tipo de cereal que quieran agregarle, inclusive este yogur griego viene por sabores de coco, piña, natural. Ustedes jueguenle porque esto es perfecto para cualquier hora del día. Es una forma de servir, de disfrutar y de que ustedes no dejen de alimentarse bien. Esta es una recomendación precisa de este programa. Muy bien, qué deliciosa preparación la que nos trae el chef. Recetas para que ustedes tengan ideas culinarias para no pasar hoy necesidades en el día de qué preparo, cómo lo preparo. Aquí entonces en mi parque, tu casa, te enseñamos. Hay una experiencia corta que les quiero compartir. Es que con mi padre nos programamos algún día y arrancamos por allá, por la oriental, a caminar y a recorrer las calles del centro. Y a medida que recorríamos cada una de las cuadras, íbamos comprando las cosas que necesitábamos y nos lo recorríamos, mejor dicho, absolutamente todo. Porque el centro de nuestra ciudad es el lugar donde confluyen todas las personas y donde definitivamente, si usted está buscando algo que necesita,
con seguridad lo va a encontrar. Por eso llega a nuestro canal Telemedellín, Centro Consentido. Y hoy nos acompaña la gerente del centro, Mónica Pavón, y la presentadora del programa Centro Consentido, Mónica Sánchez. Carolina Sánchez, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Se le metió desde antes de empezar que se llamaba Mónica. Señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, felices. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Manuela, por estar acá en este espacio. Para nosotros es realmente importante. Nace un nuevo hijo que tiene el centro y es Centro Consentido. ¿Qué significa para usted apoyar, sacar este proyecto adelante? Pues además es un hijo que nos hemos disfrutado muchísimo creando este programa, porque pues nosotras disfrutamos mucho el centro, o sea, nos gozamos mucho el trabajo y dijimos, nosotros no podemos ser tan egoístas en esta vida de no contarle a todo el mundo todo lo bueno que sucede en el centro todos los días. Pero adicionalmente a eso, veíamos que muchas veces cuando se hablaba del centro se habla de las cosas negativas. Obviamente existen, claro, porque es que allí confluyen la mayoría de personas, transitan casi 1.500.000 personas diariamente por el centro, entonces cómo no van a suceder cosas. Pero también pasa de todo lo bueno que tiene la ciudad en gastronomía, en arte, en cultura, en educación, en fin. Entonces, la intención del programa Centro Consentido es que todas las personas de Medellín, del Valle del Aburrá y todas las personas que vean el programa, pues se enteren de por qué nosotros nos disfrutamos tanto el centro. Genial. ¿Cómo llega Carolina a ser parte de Centro Consentido? Bueno, pues no es tan gratuito, yo hago parte también del equipo de la gerencia del centro, como decía Mónica, ahorita nos disfrutamos el centro en todos los aspectos, entonces, ¿cómo no contar desde lo que vivimos, de lo que es nuestro día a día, de lo que conocemos? Porque ahorita Manuela decía que al centro se va por cosas puntuales y la mayoría de la gente sí, pero hay unos lugares, hay unas cosas maravillosas que suceden y no solo en ese centro histórico donde está toda la parte comercial, sino en sus 17 barrios, que vale la pena que la conozcan. Muy bien, ustedes ahorita decían, y Juanpa también lo mencionaba, y es que muchas veces nos perdemos de algunos lugares, pues que vamos a hacer la vueltica, es que vamos a ir a comprar muchas cosas que necesitamos porque nos preparamos para los aguinaldos, para comprar la decoración, bueno, hacer infinidad de cosas que uno todo lo resuelve en el centro de Medellín. ¿Para qué? Pero hay unos lugares que uno desconoce y que uno podría aprovechar de ellos. ¿Cuáles serían algunos de ellos que más o menos nunca se mencionan, pero que ustedes están en la labor de poder contar de ellos? Bueno, es que el centro es tan diverso, pues decía Carolina ahora, son 17 barrios, ustedes se pueden imaginar lo que eso es, y cada uno tiene unas particularidades muy específicas, no solamente en problemáticas, sino especialmente en oportunidades de mostrar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el barrio Prado, que es nuestro territorio patrimonial, y allá podríamos hablarles de un bistró que muy poquitas personas conocen, pero que es un gusto, yo les doy el dato, porque es así como tipo cenas clandestinas, pero eso es un sitio espectacular. Entonces tenemos, por ejemplo, en el sector que hemos llamado territorio diverso, que es toda esa zona de barbacoas, de Estación Villa, tenemos el taller de un artista que se llama Jorge Zapata y es el trabajo más espectacular sobre el centro de la ciudad. Toda su obra circula alrededor de cómo se vive el arte en el centro. El Málaga, que está en nuestro territorio comercial, sin embargo, muchas personas lo conocen, pero todavía hay mucha oferta que tiene el Salón Málaga, que además es patrimonio por la cantidad de discos de vinilo que tiene, y ahora porque dan clases de tango, dan conversatorios sobre temas históricos de la ciudad, entonces es otro sitio imperdible. Es decir, en cada uno de los territorios del centro hay oferta súper diferente y que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro lugar de la ciudad. Incluso yo me atrevo a decir cosas que no nos imaginamos, como ir a pajarear al centro. A los que les gusta la naturaleza, los parques, tenemos el Cerro de la Somadera, que hace parte de la Comuna 10 del centro de Medellín, o sea que actividades absolutamente de todo tipo para hacer en el centro. No, ¿y qué me dice de Prado Centro? Ay, no, eso es hermoso. Recorrer las calles de este Palacel, barrio. Selva, el nuevo parque de Prado, que quedó muy bonito, quienes no lo hayan visto. Es un parque además con un concepto de reciclaje urbano, no es el parque típico, muy bonito en todo Palacé con Barranquilla, y ahí devolverse hasta el centro histórico por Palacé, por todas las casas que se han venido recuperando, hermosísimo, es un plan muy chévere. Pregunta, ¿lugar favorito del centro y por qué? Mónica, ¿lugar favorito? Pero es que me la pones muy difícil porque se me enojan los otros, pero para ser muy honesta, yo soy arquitecta restauradora. Ajá.
Y donde más feliz me siento es en dos sitios, en Prado, porque además llevo muchos años trabajando en el barrio y me da mucha felicidad ver todo lo que está sucediendo. Y la plazuela de San Ignacio es otro espacio, porque es un espacio muy integral, sí, porque es urbanismo, es arquitectura, es arte, es cultura. Ya que Carolina lo mencionaba, a mí me encanta el Parque Bolívar. No van a creer, ver las palomas, ver algún artista que sale con cualquier ocurrencia, y además ahí me queda de paso Junín, entonces uno se va, ¿qué? A juninear. Entonces ese es como mi lugar favorito del centro. Uy, entonces, Carolina. Para mí depende de lo que haya que hacer, porque para comer hay lugares como el bistró que mencionaba Mónica, que es espectacular, o también pues hay otros tipos de gastronomía muy interesante. Sí. Si quiere un tema más bohemio, no, es que hay lugares maravillosos, el mismo Torres de Bomboná, para los que les gusta el rockcito, hay unos lugares muy chéveres, o sea, depende de lo que tú quieras hacer. Si queremos caminar, yo soy amante de caminar, de la naturaleza, entonces tenemos la Asomadera, el Perpetuo Socorro, temas de expresión artística en el Perpetuo Socorro, hay un café, un distrito cafetero que nos enseñan a saborear el café, y eso lo vamos a ver aquí en mi centro consentido. Vean, yo no sé, pero me está pasando algo, que ya empezaron a mencionar tantos lugares que yo decía, ¿cómo hacer? Me encanta ir a comprar cositas, chucherías y eso, pero me estoy encontrando todo el mundo por conocer que uno cree que no existe en la ciudad y menos en el centro de Medellín. También tenemos que hablar que se sigue trabajando en el tema de seguridad, claro, trabajando en el tema de la bioseguridad, de todos los protocolos, porque la reactivación también surgía desde allí, pero siento que tengo que hacer un listado y un checklist de decir, ¿cómo así que hay ruta cafetera? ¿Cómo así que hay cenas clandestinas? ¿Qué pasó? ¿En qué momento también se fue desarrollando, se fue agrandando también el centro y fue evolucionando con todos estos espacios? Línea telefónica, si usted nos quiere contar en este momento cuál es el lugar del centro que usted más le gusta, o el recuerdo más amoroso que tenga y que lleve guardado del centro de Medellín, lo puede hacer en este momento, 604-268-6030, para que nos llamen y se comuniquen con nosotros. Como Manuela, muchos estarán allí diciendo, tengo que aprender más del centro, conocerlo más, pero en este momento me tengo que quedar en casa porque me tengo que cuidar. Para eso llega Centro Consentido. ¿Cuánto dura el programa? ¿A qué hora lo vamos a ver? ¿Qué vamos a ver allí? Porque como estamos hablando de Centro Consentido y Aquí Te Ves, allí también se van a ver nuestros televidentes y nuestros ciudadanos. Manuela, mira, nosotros tenemos una tradición que cuando vamos a cualquier ciudad, vamos al centro y ahí decimos, yo ya conocí esta ciudad. Si uno se va de un día para otro, bueno, yo alcanzo a ir al centro y ya con eso conocí esta ciudad. Los medellinenses no conocemos el centro, no sabemos todo lo que ahí pasa. Y este programa Centro Consentido es una provocación realmente, porque son capsulitas, son microprogramas, para ser técnica, de 5 minutos todos los días, de lunes a viernes, después del noticiero, de las 8 a las 8 de la noche, 5 minutos. Y el domingo ya hacía el programa completo de 25 minutos, después del noticiero también, a la 1:30. Pero ahí nosotros no vamos a alcanzar a contarles todo lo que sucede en el centro, sino que les vamos a decir, existe esto, 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 y así llegas. Porque la idea es que las personas se antojen y que esto se convierta en el objeto del deseo de todos los ciudadanos. Y muy importante, para complementar lo que dice la gerente, cada semana vamos a estar en un territorio distinto, porque cada territorio tiene una vocación, es un espacio de todas maneras muy amplio. Entonces hay un territorio comercial, si queremos comprar, hay un territorio ambiental, hay un territorio creativo, hay un territorio vecino, porque también los habitantes del centro, los que viven en el centro, juegan un papel bien importante. Entonces vamos a ver cosas maravillosas por todas partes, regadas por todo el centro, los 17 barrios de Medellín. Muy bien, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros. Yo estoy que me llamada, yo estoy que me contesto. Es más, santo y seña, con mi parque me siento en casa. O sea, que nos llame, con mi parque me siento en casa. 604-268-6030. Y ustedes, nosotros contestamos. Aló, sí, Roberto, hola, ¿cómo estás? Con mi parque me siento en casa. Perfecto, ya, me gusta. No, espero, yo lo voy a anotar, que amigos se me olvida. Con mi parque me siento en casa. Muy bien, gerente Carolina, esa invitación entonces para no perderse ni el programa, pero también esa invitación a que aprendamos a conocer nuestro centro. Sí, yo creo que lo más importante es que en la vida uno tiene que aprender a disfrutar, ¿cierto? Y que nosotros tenemos en el centro, en la Comuna 10, La Candelaria,
17 barrios, 11 territorios llenos de ofertas para todos, de todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las edades. Entonces la invitación es a que no solamente vayamos al centro a recorrerlo, sino a estar y a gozarlo. Claro que sí, a que me acompañen a caminar todas las calles del centro de Medellín todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a la 1:30 de la tarde. Qué rico poder estar conectadas con el centro de Medellín, qué rico estar todos aprendiendo y esa muestrica, porque recuerden que esos son 5 minutos para que usted se antoje a conocer y apropiarnos de nuestros lugares. La gerente dijo algo muy importante y es que viajamos a otras ciudades a conocer y nos vamos por el centro y a los museos y nos apropiamos y compramos y hacemos. ¿Por qué no lo hacemos en nuestra ciudad? Porque primero esa plática que está guardada allí para poder viajar, ¿no hace usted un mini viaje interno en su ciudad? Apoya la reactivación económica, conoce más de su ciudad para hablar con propiedad, y eso sí lo tenemos los antioqueños, de decir y estar orgullosos de lo que tenemos. Chicas, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que las puertas abiertas, qué rico poder tener un programa en la parrilla de Telemedellín que hable del centro de la ciudad. Así es. ¿Hay algún micrositio, línea, teléfono o red social donde podamos...? Correo electrónico. Correo electrónico. Tenemos el micrositio en la misma página de Telemedellín, hay un micrositio para el programa directamente, y a través de las redes de la gerente también nos pueden contactar, pues, cuando tengan preguntas concretas que tengan que ver del centro de Medellín. Okay. ¿Cuáles son las redes? Monpavón00 en Twitter y en Instagram, y Mónica Pavón, gerente del centro, en Facebook. Muy fácil. Nuestro director, coordinador de máster, nos pregunta que necesita saber dónde venden las mejores empanadas, que si ustedes de pronto saben, las mejores empanadas del centro. Ay, hay muchas. No, pero es que esa pregunta es... No, es que uno... Junín, hablabas de Junín. Junín y Adme, a Versalles. Ahí, sí. Ahí se consigue. Diría que tiene que recorrérselo todo. Ay, e ir probando. Y probándola, sí, sí, sí. Pero podemos hacer un concurso, director. Esa es una muy buena idea. ¿Cuáles son las mejores empanadas del centro? ¿Yo? Ahí lo tenemos listo, lo mostramos acá. Sí. Es más, los traemos acá a todos. Los que quieran concursar, sí, los mostramos, probamos entre todos y hacemos acá eso. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes, puertas abiertas gracias. Para muchísimas estar acá. Gracias. Las invitamos siempre que estén también conectadas con Mi Parque, Tu Casa, todos nuestros televidentes. Sí. Y vamos a hacer una pequeña pausa, pero por supuesto regresamos con más en Mi Parque, Tu Casa. No se muevan, por favor. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa, y por eso seguimos con buenas recomendaciones. Y una mujer que siempre nos trae buenas noticias, siempre nos trae buenos productos, todos enfocados a la salud. Jessica, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Manu, ¿y tú? Feliz de tenerte acá y poder hablar siempre de productos que nos ayudan y nos aportan, no nos restan, sino que nos suman. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Muy buenos días para todos ustedes, es un honor para Dominus Natura estar aquí, y hoy vamos a hablar del producto estrella de la compañía, la Vita Francesa, la original, la de Dominus Natura. Eso es muy importante decirlo, porque recuerden que ha habido réplicas, así que en la cajita de ser vino tinto y el logo de decir Dominus Natura, si usted va a estar tranquilo de que somos una empresa seria, de que realmente va a ser un producto que le va a ayudar. ¿Y a qué le va a ayudar? ¿Sufre usted de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, de dolores neuromusculares, se levanta por las mañanas con dolor de cabeza, son las 4 de la tarde y dice, ay, no veo la hora de acostarme a dormir? Tengo una pregunta ahí. Sí. ¿Qué es un dolor neuromuscular? Porque muchas personas pueden decir, no tengo ni idea de eso, ¿qué tanto abarca? Y quizás alguien nos está viendo que tenga ese dolorcito y le pueda ayudar. Maravillosa la pregunta. Resulta que los dolores neuromusculares casi siempre se ubican en el cuello y en la espalda, lo que llamamos el dolor del estrés. Sí. ¿Le ha pasado que le dices a alguien, es que estoy muy dura?
ven sí. por favor y hazme un masajito acá. Y es verdad, las personas ahí están duras. Contracturadas. Y son ideal y masajearlo para tratar de reducir ese dolor. Ese dolor es una acumulación de estrés, es una acumulación de cansancio. Y es un cansancio que se da porque tus neuronas no descansan. Resulta que todos tenemos un sueño. Todos tenemos 5 niveles del sueño. Los primeros 4 niveles se llaman no REM y recuperan toda la parte fisiológica de nuestro cuerpo, lo que tiene que ver con todo lo que es el ocio circulatorio, respiratorio, endocrino, muscular. Y la quinta es la que recupera la parte psicológica, la parte social, la parte emocional, la parte de cómo nos sentimos. Cuando nosotros no logramos tener ese sueño reparador, al otro día, ¿cómo nos levantamos? En la primera etapa, no REM, súper cansados. Y en la quinta, mal geniados, depresivos, tristes. Pues hoy traemos un producto que, sin ser un medicamento, siendo completamente un alimento, le va a ayudar a usted a reparar todas estas partes de su cuerpo. Y lo más importante, Manu, eso hay que decirlo, lo pueden tomar hasta los niños a partir de los 5 años. ¿Por qué? ¿Sí? Porque contiene complejo B. Y por excelencia, el complejo B es el alimento de nuestras neuronas. Pasa que uno se alimenta. Voy a comer así porque tengo el colon inflamado. Voy a comer así porque sufro de triglicéridos. Voy a comer así porque tengo el colesterol alto. La pregunta es, ¿cómo come usted para alimentar su cerebro y para sentirse bien, para que sus neuronas puedan descansar mientras usted duerme? Por eso, siendo un alimento, usted puede solucionar esos problemas. Inclusive el sueño ayuda a reparar enfermedades como presión arterial alta. Y además que también muchas enfermedades pues emocionales. Y pasa que el resto, toda la semana, uno viene con la energía del lunes, cargado, lunes, martes, miércoles, hace ejercicio, sube, baja escaleras, viene el trabajo, todo, y llega jueves, viernes, y uno ya está con la pila bajita, y uno es como, ¿qué pasó? ¿Cuándo será que llega el fin? Exacto, entonces allí, ¿qué voy a empezar a ver? ¿Cuáles van a ser esos cambios que a partir de que yo empiece a tomármelo, comerlo, sí. ¿Qué voy a empezar a notar? Bueno, lo primero es que la energía. Usted el otro día se va a sentir con ganas de vivir, sin dolores. Es que ¿quién quiere vivir con un dolor? Yo creo que nadie. Es que usted que se le acerque a alguien y usted con dolor de cabeza o con dolor de espalda, que usted dice, ay, no soy capaz, un pañito, un masaje y el dolor persiste, pues lo primero es que te va a dar calidad de vida, te va a ayudar a sentirte muy bien. Y lo más importante es que usted va a levantarse por la mañana y va a decir, qué rico como dormí esta noche. Me encanta. Gracias a la Vita Francesa. Muy bien. ¿Y cuánto me vale? Bueno, tenemos una promoción muy especial. Sí. Para usted, recuerden que esto no es un medicamento, no genera adicción. Okay. Así que tranquilos, es un alimento. O sea, que si no me la tomo, no duermo. No, solo que lo va a ayudar a recuperar un sueño reparador. ¿Qué precio tiene? Una sola caja. Una tiene un costo de 30 mil pesos. Una. Domino Natura le va a enviar a usted a la puerta de su casa por el precio de dos, por 59 mil 900 pesos. El domicilio está allí incluido para todos los que están viendo este programa en este momento. Les vamos a regalar 3 cajas más. O sea, usted compra 2 y la empresa le regala 3. 5 cajas por 59 mil 900 pesos. Y además, están viendo un bono en este momento, seguramente lo están viendo ahí en pantalla, es un bono porque hicimos una alianza con Almacenes Flamingo. Dominus Natura paga por ti. Ahora ya no hay que fiar, es sino ir a comprar, porque Flamingo ya no necesita que les fíes, ya nosotros pagamos por ti con este bono. Es muy fácil. Resulta que puedes ir a cambiarlo, porque este bono está entre 20 mil, 50 mil, 80 mil y 100 mil pesos. Todos están sellados, todos. No sé de qué precio te llegue, pero tienen dinero. Así que lo importante es que llames a la empresa, hagas tu pedido, reclames tu bono y vayas a Flamingo y lo cambies por lo que quieras. Resumen ejecutivo, como nos gusta a los antioqueños. A ver, ¿cuánto vale? 59.900 pesos. ¿Cuántas cajas me llevo? 5 cajas. ¿Cuántas pastillas traen esas 5 cajas? 100 pastillitas masticables. Muy bien. ¿Me cobras el domicilio? No, a ustedes acá en mi parque, tu casa, no. ¿Cuánto vale? ¿A dónde tengo que llamar? 322-7172, 322-7172. Recuerde que marca 604-322-7172 y hay un WhatsApp, 300-448-8689, 300-448-8689. Y me llevo un regalo adicional. El bono de Dominus Natura y Flamingo para que lo cambie por lo que quiera. Me encanta, Jessica, regresar rápido. Más que claro que con sí. Unos regalos, que no. El producto es buenísimo y el regalo también. Ah, no, es un paquete completo. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarnos a este programa tan bonito. Un abrazo gigante y por supuesto seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque Juan Pablo ya está con nuestras invitadas.
Continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Recuerde nuestro santo y seña para que ustedes se comuniquen con nosotros. 604-268-6030. En Mi Parque, me siento en casa. Y estamos aquí en nuestra casa con dos personas muy especiales que aquí medio hablando ya con ellas, uno se va maravillando de esta bonita labor que ellas hacen como intérpretes de la lengua de señas, porque han dedicado toda su vida prácticamente a esto y haciéndolo con mucho amor y con mucha pasión. Ellas son María Lilian López y Olga Chavarría. Bienvenidas a esta su casa. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. Ellas dos son intérpretes, por eso entre las dos van a ser el intérprete de la conversación, de la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Entre las dos van a hacer ese ejercicio, pues hoy es el día de ellas, del intérprete de señas. Es el Día Internacional, por eso queremos conocer su historia y por eso quiero empezar pues con Olga, mientras que Mira nos va a ayudar con la interpretación de eso. Es cómo una mujer decide hace más de 30 años ser una intérprete de señas, es hablar, estamos hablando de esa lengua de hace tanto tiempo y ustedes le apostaron a eso. Muchas gracias. Pues la decisión empezó porque yo soy maestra de formación. Y durante la formación como maestra me tocó hacer prácticas en una institución de personas sordas, aunque en ese tiempo la enseñanza era oralista, no era en lengua de señas. O sea, la lengua de señas se hacía en los descansos. Luego, ya cuando me vinculé oficialmente como maestra, me mandaron a trabajar en la institución Juan de Padua. Esta es la seña, Juan de Padua. Era una institución para sordos adultos del municipio, digamos, de Medellín, un programa de alfabetización donde ellos debían cursar desde primero hasta noveno. O sea, era un programa formal. Allí la necesidad urgente de aprender la lengua de señas, porque yo era no solo la directora, sino profesora de varias áreas. Entonces, la necesidad de aprender la lengua de señas. Entonces, allí fue como la escuela. Y ya luego me invitaron de la gobernación de Antioquia a hacerme evaluar en Bogotá el nivel de lengua de señas y a empezar la formación como intérprete, no solamente para personas sordas, sino también para sordos ciegos. Muy bien, y en el caso de María Lilian, ¿cómo fue esa motivación? ¿Qué fue lo que influyó en ti para tú dedicarte a esta bonita labor? Bueno, buenos días Juan Pablo y buenos días para todos. Pues la motivación sencillamente, en ese tiempo, nosotros, mi esposo y yo somos pastores en una iglesia cristiana y llegaron dos personas sordas. Y al llegar las dos personas sordas teníamos que ver qué vamos a hacer con ellas, cómo las incluimos, cómo empezamos. Así que ahí ellas iban una vez a la semana y me enseñaban la lengua de señas y yo compartía con ellas enseñanzas. Y ellas cuando veían la enseñanza me decían, ah, eso es esta seña. Ah, eso es esta otra seña. Y así se dio. Luego comenzamos, igual que Olga, el proceso de la certificación, viajando a Bogotá para ir haciéndolo. Y ahí ya se dio de alguna manera más la formalidad del intérprete, porque ambas somos maestras y de la misma institución, pero ya ella se dio ya como el comienzo de lo que era a que una persona está hablando y que yo estoy pasando exactamente lo que están diciendo. Y ya ahí empezamos más formales el servicio de interpretación. Muy bien. ¿Por qué es tan importante? Y a través, ustedes nos decían, hace 30 años, más de 30 años que venimos trabajando con esto, ¿por qué es tan importante seguir trabajando? Estamos hablando de que esta administración le ha apostado fuertemente a la comunidad sorda y hoy ustedes son un ejemplo de que sí se puede, cuando en ese momento pues no se creía tanto en que se había esa necesidad, pero ahora es un precedente. Bueno, ¿por qué persevero? En primer lugar, pues les informo que el esposo mío es una persona sorda. También ha sido mi maestro toda la vida. Siempre le consulto cómo lo digo, cómo lo hago, cómo queda mejor esto. Además, yo trabajé más de 20 años en Francisco Luis Hernández, la institución pues, de trayectoria para las personas ciegas y sordas a nivel de Antioquia. Ahí no solamente prestaba el servicio, pues era profesora, sino que también me tocaba la parte de la interpretación. Entonces es algo que ya hace parte de mi vida y que todos los días lo vivo, ¿cierto? Con mi familia, con mi esposo.
Entonces es parte ya de mí, la lengua de señas, el servicio de interpretación. Es un proceso en el que siempre se está aprendiendo. Muy bien, ¿cuál es la importancia y qué significa que haya y que exista un Día Internacional del Intérprete de la Lengua de Señas? Muy importante porque hace que se reconozca, primero, la lengua de señas como una lengua igual a las otras lenguas oralizadas, pero solamente que tiene el componente visual, gestual y manual. Segundo, porque indudablemente eso hace que la comunidad sorda tenga la oportunidad de transmitir lo que tiene. A través de un intérprete, todo lo que está aquí en su mente de la persona sorda va a salir y es esa persona la que va a crecer y se va a desarrollar. Y en tercer lugar, pues por supuesto, esto por nosotros, con todo el orgullo del caso, es el hecho de poder tener una profesión que lo dignifica a uno y dignifica a cada uno de los integrantes de la comunidad sorda. Entonces, por supuesto, feliz Día Internacional del Intérprete. Me encanta. Línea telefónica 604-268-6030 para que se comuniquen con nosotros y puedan hacer todas las preguntas que se quisieran. En este momento, si alguien se está motivando, un televidente, dice, yo quiero aprender, quiero hacerlo, pero ¿será que es muy difícil? ¿Será que me va a costar mucho? ¿Y yo qué puedo hacer o por dónde puedo iniciar si quiero aprender esta lengua de señas? Bueno, la lengua de señas, pues para mí inicialmente fueron las mismas personas sordas y todavía siguen siendo como esas personas que siempre están ahí a nuestro lado, como comunidad apoyándonos, fortaleciéndonos, pero también es importante el proceso formal. Porque uno antes pues era todero en todas las áreas, en todos los momentos, en todas las situaciones, pero ahora ya que hay universidades que están ofreciendo la profesión, la profesionalización, es importante como el perfil, ¿cierto? Asumir un perfil, y yo pienso que es interesante para las personas que están ahorita en las universidades aprendiendo la lengua de señas, que se vayan perfilando en una línea, la jurídica, la educación, la salud, la parte religiosa, porque eso da responsabilidad frente a la interpretación y el reconocimiento del derecho de las personas sordas. Muy bien, y tenemos ya nuestra llamada de John Jairo desde Itagüí. Hola, John Jairo, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente, gracias. ¿Cómo están ustedes? Felices, contentos, dichosos de que tú te hayas podido comunicar aquí con nosotros. John Jairo, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo deseas participar hoy? Bueno, primeramente, citarles qué programa tan agradable. Realmente los lenguajes son tan importantes. Hay personas que están necesitadas de estos valores, de estas personas, que para que la comprensión de todos sea eficaz. Y tenemos esa falencia en muchos lugares y quiero felicitarles por un tema tan importante como este lenguaje de señas. John Jairo, gracias por tu llamada, gracias por también estar con nosotros, porque por eso abrimos el espacio y queremos de alguna forma decir que esto es sociedad también. Esto es la comunidad que queremos tejer, donde todos podamos tener, ojalá tuviéramos un intérprete todos los días acá, sería genial, pero poco a poco también estamos abriendo estos espacios para que logremos hacerlo. Antes no se veía en la televisión, solamente lo veíamos para las alocuciones presidenciales, ahora estamos viendo noticieros, estamos viendo espacios como estos, estamos viendo también cómo lugares de entretenimiento también están buscando eso, así que gracias, John Jairo, por tu llamada. A todas las personas que nos quieran llamar en este momento y quieran hablar con ellas y quieran motivarnos a seguir haciendo esto, lo pueden hacer, 604-268-6030. ¿Qué pasa con la comunidad sorda? ¿Qué ustedes han podido percibir cuando ellos sienten que la comunidad oyente pues abre el espacio, trata de aprender, de comunicarse de alguna forma y de respetarlos y no verlos como personas discapacitadas? Uf, su persona se dignifica, se siente totalmente alentado. Él es el primero que cuando le da una seña y lo ve que le está copiando, él ya se convierte en su maestro. Inmediatamente empieza a darte las señas. Y el mero hecho de la cara le muestra que lo incluye. Entonces algunas personas piensan, no, pero es que yo no sé la seña. Pero esto ya
ya te dice mucho. Eso es parte de la lengua de señas, ¿cierto? Y es, ah, hola. Uno va de pronto en la calle o en el metro y mira a alguien y se sonríe y no lo conozco ni nada, pero es una forma de entrar en comunicación, sí, con él. Y para la persona sorda eso es total. Ellos son los primeros que quieren ser los profesores de nosotros. Y es el mejor profesor. Por eso dice Olguita, es que yo tengo a mi lado, imagínense uno con su profesor día y noche, pues claro. Tengo una duda con respecto al lenguaje, a la lengua de señas, y es, ¿hay palabras que se pueden ir adecuando o incorporando, como pasa con el español, que de repente, ay, clic, ya, cliquear? Entonces ya cliquear se vuelve como una palabra, entonces hay palabras que se van añadiendo. Absolutamente, y todos los días en la universidad y en todos los espacios, primero hay que explicar el concepto a los chicos, ellos dicen, ah, sí, eso es tan, quedó listo. Así como hablábamos ahorita de la seña con que por su cultura nos bautizan, tu seña, Juan Pablo, y tu seña, Vanessa, exactamente. Manuela. Exactamente, así mismo, tan, ellos miran una característica que sale la persona, tan, bautizado, ya quedó listo. Y así en los conceptos, en cada uno de los medios va surgiendo esos neologismos que se llaman a nivel técnico, de cada una de las áreas, en las empresas, en las instituciones, de acuerdo a la carrera. Igualmente, todos los días de la vida. Me gusta, tenemos llamadas ahora. María, hola, ¿cómo estás? Luz Mari, hola, perdóname la vida, ¿cómo vas? Hoy estamos trocando nombres. Gracias a Dios, muy contenta de ese programa. Qué rico poderte escuchar, ¿qué nos quieres contar? Les quiero contar que mi hija se educó allá en el colegio donde trabajaba Olguita. Luego llegó el hijo de ella, ya salió de bachillerato y me da una alegría ver a Olguita y esta otra niña, me da una alegría. Ay, María, vea qué rico estos espacios, estos medios, no sé, como para volvernos a relacionar, Olguita. Es una emoción que me da a mí ver a Olguita, porque y ahora que Olguita sabe mi situación con Daniel, que quiero que me ayude con él, porque él quiere estudiar, pero lo atajó el COVID. Y ahora está muy temeroso de salir a la calle, pero más sin embargo ya lo estamos sacando a raticos. Entonces, con ella tengo que llamarla por teléfono, que me ayude, por favor, que me ayude ya aprovechando las ganas que él tiene de estudiar. Dios me los bendiga, tanto amén, ustedes como gracias, estos niños, Mari, que están acá. Luz Mari, los bendiga, deja ahí, muy bien. Luz Mari, deja ahí por el interno tu número de teléfono para que se lo podamos compartir a ella y entre ustedes se comuniquen. Listo, un abrazo, bueno, gigante. Bueno. Un abrazo. Olguita, sí, ¿qué sí, le podemos sí, decir? Con mucho gusto, con mucho gusto para servirle. Nos comunicamos, claro. Mucho gusto. Recuerdo mucho a Liliana y a Daniel, lo recuerdo a Liliana. Ay, no. Con mucho qué gusto. Bonito esto, ¿cómo un programa vuelve y acerca a la gente, a esas relaciones, a las familias, y nos permite buscar esas oportunidades? Y qué alegría que en la casa de Luz María hay esas ganas de seguir adelante, de seguir estudiando, y ojalá entonces podamos concretar esos sueños. Sueños como muchos en la comunidad sorda. Sí, Juanpa, yo tengo una pregunta y es, pues, la lengua de señas que ustedes están haciendo la interpretación es de aquí de Colombia, ¿cierto? ¿Qué pasa en otras ciudades? ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo está esa diferencia? ¿Hay una brecha muy grande o definitivamente pues cada país maneja su lenguaje? Pues porque, por ejemplo, la lengua española, pues yo me puedo comunicar con personas de otros, pero ¿también hay mucha diferencia? Tal cual como lo has dicho. Nosotros tenemos lengua de señas colombiana, okay, que no la manejamos entre nosotros, pero por ejemplo si llega alguien de Venezuela, hay algunas que, ¿qué? ¿Esa qué es? Ah, pero en el contexto o la sacamos o aprendemos que se dice distinto, pero aún en nuestras regiones hay una lengua de señas que tiene algunas variaciones en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, ¿ah, sí? Lo mismo, hay algunas, en términos generales está la lengua de señas, pero hacen algunas diferentes y a veces uno se queda, ah, ¿y esa qué es? Ah, bueno, muy propia de ella, y así la siguen haciendo. Y aquí, como siempre, la de Antioquia, por Dios, la de Medellín, esos chicos. ¿Qué significa esto? Ay, que la aman mucho, que la quieren muchísimo. Ellos, su lengua de aquí, típico de un antioqueño, ¿sí o no? Ay, muy bueno. Bien. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio a propósito de nuestro santo y seña? Que es en mi parque, me siento en casa. Si usted nos llama y nos lo dice, pues nos va a poner muy contentos. ¿Cómo podemos decir mi parque, tu casa en lengua de señas, Lullita?
Ok, pero más despacio, profe. Vamos a hacerlo paso y paso porque yo creo que... Pero ¿sabe qué sería rico? Sí. No, usted qué va a decir, cuénteme. Que de pronto yo soy muy despistado, entonces yo tiendo a olvidar mucho las cosas. Entonces tenemos que verlo paso a paso como para poderlo retener. Listo. Cuando uno va a aprender, ¿qué es lo primero que tiene que, aprender o disponerse a...? Mirar y las manitos, mirar y las manos. Listo. ¿Cómo se ponen las manos? Entonces, manos aquí. Manos aquí. Manos aquí, ¿para qué? Espacio, toda esta hermosura. Sí. Y luego tenemos árboles. Entonces, árboles. Desespacio y árboles. ¿Y cómo? ¿Y qué? Paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Aplaudir no es así. Entonces, ¿cómo en el lo contexto de cuando yo digo, ay, qué bien, felicitaciones. Yo sé que en ese contexto es felicitaciones. Aquí, en este contexto, ¿sí? Son árboles. Ah, ok. Entonces, espacio, los árboles y la casa. Esa casa es tuya. Y así con la cara, esa casa es tuya. Es muy importante. Totalmente. Los gestos de... Así como en la lengua oral, el 50% está aquí. Este parque es su casa. Qué bonito, ahí ya tenemos. Así. Es su casa. Muy sí. Parque es tu casa. Totalmente. María Lilian, Olga, qué alegría compartir y aprender con ustedes. Un mensaje final con respecto a este día y a esta labor tan bonita que ustedes hacen, Olga. ¿Qué podríamos decir? Bueno, una invitación a todas las personas que nos vinculemos a aprender esta nueva lengua, que participemos y demos y tengamos en cuenta que las personas sordas, aunque ya se han visto más visibilizadas, yo creo que cuando nosotros empezamos, vamos de menos a más, más visibilizadas, que se les garanticen sus derechos y que reconozcamos que en toda Colombia hay muchas personas que no han tenido acceso a, ni a educación ni a ningún servicio por falta de... porque hay una deprivación lingüística muy grande en las personas sordas. Entonces, propender porque todas esas brechas se cierren. O sea, que el Estado garantice todos los derechos que ellos tienen, que las leyes están suficientes. Muy bien, perfecto. Por parte tuya, ¿cuál es el mensaje? Sí, yo me uno totalmente, pero cosas tan bonitas precisamente como es un programa como este, en el que le cuenta a la gente que hay unas personas sordas que ya están en la universidad, que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, que de una vez para identificarte te ponen tu seña y que están contentas de que tú les mires, de que tú les sonrías, de que tú des un paso para aprenderlo. Eso es maravilloso. Gracias. Gracias. Wow. Sí, estamos aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo. Gaby, gracias. Sí, muchísimas, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nosotros tenemos más temas de los que vamos a seguir hablando, de los que ustedes no se pueden perder ni un solo instante. Tony Camo. Así es. Vamos a aprender entonces a echar fuera o a lidiar, a tratar el estrés. Sí, la ansiedad. Todos esos factores que nos afectan y que no nos dejan tener como una vida plena. Acércate, que nos vamos para una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Seguimos en Mi Parque, tu casa, línea telefónica 604-268-6030 para que se comunique con nosotros. En este momento tenemos a un hombre que lleva muchos años hablando de este tema, de cómo de alguna forma está cambiando las vidas de las personas, la persona que quiere, que desea. Y estoy hablando de Tony Camo. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuela. ¿Qué tal, Juan? ¿Bien todo? Excelente. Gracias a todos. La verdad es que feliz de estar aquí nuevamente en este parque tan maravilloso. Extrañaba mucho las ardillitas por ahí dando vueltas, ¿eh? ¿Recuerdas? Es que él estuvo... ¿cuándo fue? ¿Fue el año pasado? Sí, justamente 20 días, 10 días antes de decir, se cortó todo. Sí, antes de la pandemia, sí. Cuando nos dijeron todos para la casa, Tony estuvo en el programa, estábamos hablando de eso y ¡boom! Todo cambió para nosotros de un momento a otro. Tony, vamos a hablar hoy del tema de la ansiedad.
ansiedad, del estrés. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, está pasando algo muy increíble. Escucha esto. ¿Por qué una persona es ansiosa? Es decir, ¿por qué me hago ansioso? ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento al futuro genera que una persona se ponga ansiosa. Voy a poner varios ejemplos y lo vas a entender. ¿Y si no tengo dinero para pagar este mes todo? ¿Qué hago? El futuro. Escucha, escucha. ¿Y si el programa no tiene rating? ¡Wow! El futuro. ¿Te has dado cuenta, no? Espérate. ¿Y si a mi hijo le pasa algo? El futuro. ¡Ah! Perdón. ¡Ah! ¿Y si el dolor que tengo es algo malo? El futuro. ¿Qué luego ocurre? Todo nuestro pensamiento, cuando está en el futuro, nos agobiamos, nos estresamos, nos ponemos ansiosos. El pensamiento en el futuro hace que una persona se preocupe excesivamente. Una cosa es la ocupación, tú te estás ahora ocupando de la entrevista, y otra cosa es que te estés preocupando, a través del cacharrito que tenéis aquí, de lo que viene, el tiempo, las cosas, lo que hay, lo que va a pasar, el que viene, que mire, que no, que te dicen, que la entrevista, que es rápido. Si tú te ocupas, estás bien, pero si tú te preocupas para el futuro, tú empiezas a ponerte ansioso. Y además, hay algo importante. Cerca del 84% de esas cosas por las que nos preocupamos ni siquiera ocurren. No pasan. No pasan para nada. Pero tú vives, preocupado. Ajá. ¿Y si pasa? ¿Y si ocurre? ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué te está pasando? Cuando tú continúas con esos pensamientos, tú te estresas también. Es decir, ya vienen los dos. Ya te pones ansioso y te estresas. Cuando tú tienes la ansiedad y el estrés juntos, se provoca un cóctel y el resultado se llama depresión. Esto está muy, pero muy bueno con Tony Camo aquí en nuestro programa. Y tan bueno está que las líneas empezaron a reventar. 604-268-6030 es nuestra línea para que ustedes se comuniquen, como lo acaba de hacer Fanny. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Hola, señor. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Qué alegría que te comunicas con nosotros. Cuéntanos. Amén. Los quiero felicitar por tan maravilloso programa. Ay, qué rico. Ustedes son los que lo hacen más maravilloso aún. Fanny, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado o cómo deseas participar? Sí, quiero preguntarle al señor Tony que cómo hago yo para superar este problema del cigarrillo. Yo vivo estresadísima y mi ansiedad es fumar y fumar y fumar. Muy bien, Fanny. Fanny, gracias por tu llamada. Vamos a terminar la llamada porque ahí estamos escuchando que están entrando otros, entonces para que podamos, que muchas personas puedan comunicarse con Tony. Sin lugar a duda, te voy a contar algo muy importante. No, todos los seres humanos, todos, inclusive, tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento. Sí. Pensamos lo que vamos a hacer, lo que haremos, lo que nos dirán, qué nos ocurre, todo. La diferencia es que lo controlemos o no, ¿vale? Ahora, ella nos decía, Fanny, oye, mira, para el cigarrillo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué a ella la está haciendo que el cigarrillo cada vez fume más y se ponga más ansiosa y más estresada? ¿Por qué? ¿Qué le ocurre a ella? Seguro está muy preocupada por cosas a futuro y su forma de controlar la ansiedad es teniendo esa bocanadita de nicotina. Cree que a través del cigarrillo está manejando la ansiedad. Bien. Está ahí. Ahí vamos. No vais mal, ¿eh? No vais mal. Pero os falta uno de los ingredientes más grandes. Y es que ella empezó a fumar porque, sin lugar a dudas, tenía un estado de ansiedad. Tú no fumas diciendo, estoy en una paz y una calma tan maravillosa que decido empezar a drogarme hoy. ¿Tú no haces eso? No. Tú eso no lo haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a fumar y cuando fuma genera la nicotina, que es lo que está provocando la adicción, un cierto placer. Al fumártelo hace... ¡guau! Y tú dices, ¡qué bien estoy! ¿Qué es lo que pasa? Ese placer tapa la ansiedad. Y tú dices, ¿esto es lo que me hacía falta? Esto es lo que yo quería. Esto es una maravilla. Pero ojo, la tapa. La tapa. Ahí está la tapa. Pasa 10 minutos, 20 minutos, una hora o el tiempo que pase y la ansiedad ya aparece porque el efecto de esa nicotina desapareció. Y dice la ansiedad, aquí estoy. Y te pone otra vez ansioso porque tú no hiciste nada. ¿Qué es lo que hace?
Si antes me fue bien con un cigarrito, me voy a fumar otro. Te fumas otro. Y así sucesivamente. Empezaste fumando 2, 3, y luego vas por 6, por 8, por 20. ¿Y qué es lo que pasa? Sigues ansioso, sigues fumando y espérate, y ya el tabaco no es suficiente. Ahora necesitas otras cosas. ¿El qué? Un tintito, un vinito, una cervecita, un lo que sea. Llega un momento en que esto va a explotar por algún sitio. ¿Por qué? Porque estas cosas ya no me lo solucionan. Que es lo que decía Fanny, ya no puedo más. A mí esto no me da ninguna solución. Esto no puede ser. Tony, claro. Pero sí se puede, frente a una adicción y a una dependencia al cigarrillo, sin ya llegar y... Adiós, cigarrillo. Por supuesto, Juan. Mira, te voy a contar algo. En próximas veces vendremos y haremos algunas cosas más, con tiempo bien programado. Claro, sí. Pero te voy a contar. En mis cursos, escúchame, la persona entra y sale sin fumar. Así. Dura 3 horas y si en el descanso, que son unos 15 minutos antes de terminar, a ti no te convence, te puedes marchar y se te devuelve el dinero. Es decir, está pensado ¿para qué? Para que deje de fumar. Doy seminarios para dejar de fumar, para dejar de beber, para adelgazar, para el estrés, la ansiedad, los miedos. Claro que sí que se puede. En esta vida, mira, esta vida todo está lleno de técnicas. Se lo quiero decir a toda la gente y escuchen esto. Esta vida está llena de técnicas. Ejemplo. Si tu técnica, ejemplo, ¿vale? Sí, sí. No es buena para educar a tus hijos, tendrás problemas con tus hijos. Si tú me dices, no, yo lo he educado muy bien, pero mi hijo, cuando sale fuera, las compañías que tiene, es un desastre y por eso está así. No. Si tú hubieses hecho bien con tu hijo todas las cosas, incluso cuando se junte con gente, no tiene ningún problema. La técnica no es buena. Si tu relación con tu hijo no está bien, tienes conflicto, problema, te falta una técnica para tener buena relación con tu hijo. Ejemplo, aquí, con tu pareja, lo mismo. Si tu relación con tu pareja falla algo, no es que a él le gusta esto, le gusta lo otro, también tu técnica no es buena. No lo has reeducado. No le has hecho las situaciones necesarias, ¿para qué? Para reeducarlo, para que puedas vivir juntos. ¿No tenés un cursito de esos? A ver si... A ver si lo reeducamos. A ver si lo reeducamos de una vez. Tenemos llamada en este momento. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, feliz de escucharte. ¿Cómo vas? ¿Qué nos quieres decir? Sí, comparto mucho lo que él decía, de que soy muy ansiosa en el momento de que... En el momento que estoy así... Me dan muchas ganas de comer y más que todo dulce. Entonces eso más que todo es un problema que yo veo en mí. Diana, ¿y qué haces? ¿Te dejas llevar por ese deseo y comes de todo? ¿O cómo lo logras medio controlar la cosa? Bueno, sí, debo comer algún dulcecito o algo pues así que tenga pues a la mano, pero sí, es incontrolable muchas veces. Muy bien. Diana, muchas gracias por tu llamada. Sin lugar a dudas. Es que esté muy bien. Gracias a ti. Yo me identifico, Diana, con Diana. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque a veces hay una situación que es como difícil, sobre todo en las noches, y uno come. Pero antes de ir a la cama, como que me hace falta algo, como que me hace falta algo. Uno va a la nevera, pica acá, y como que no es suficiente. Y luego a la alacena y pica otra cosa, y de repente uno quiere comer y comer y comer. Es el estado de, claro, te pasa por lo siguiente, por tu estado de ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú comes algo dulce, algo que genera dependencia, que el azúcar la genera, tú al consumirlo, eso te provoca un placer. ¿Por qué? Porque es dulce y ese dulce genera una serie de sustancias en nuestro organismo que es una maravilla. Cuando tú generas un placer, también tu organismo genera lo que se llama una sustancia que se llama dopamina y hace ¡wow! Y tú dices ¡oh, qué chocolatito me estoy comiendo! ¡Ay, qué bueno! Y estás viendo la película, estás viendo el panel, ¡ay, qué bien! Y fíjate, dices... Esto es lo que me hacía falta, ¿no? Pelearme con Juan, que no tenía ganas de pelearme. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Tú lo tienes como un mecanismo de recompensa. ¡Qué bien estoy! Claro, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Como lo has puesto como mecanismo de recompensa, ¿qué es lo que le pasaba a ella? ¿Tú qué es lo que pasa? Cada vez que estás ansioso, ansiosa, ¿qué es lo que quieres? Lo mismo. ¿Por qué? Porque era lo que te hizo sentir muy bien. Mecanismo de recompensa. Por eso siempre nosotros decimos... tintito, ¿no? Y un chocolatito o algo y conversamos un ratito. ¿Lo ves? Hasta sonríe. ¿Por qué sonríe? Porque siente y recuerda el placer del tintito y recuerda el placer del chocolatito y dice, es verdad, es que me encanta, claro, te encanta. Mecanismo de recompensa y sin duda le genera un cierto placer que sube las dopaminas en su cabeza y dice, esto es lo que me encanta, me puedo llevar así horas con mi tintito y mis cositas y mis amigos y mis amistades. Eso es.
pero también puede haber un equilibrio entre el gusto, sí, entre el placer, claro, ¿cierto? Porque entonces tampoco tenemos que irnos al extremo de decir es que no puedes el dulce o no puedes el cigarrillo, que nadie lo debería de consumir, pero para los el gustos... El extremo es cuando tú no lo controlas. Exacto, cuando es un café, dos cafés, tres cafés, el otro una cerveza, un vinito... Cuando es el café el que te está controlando. Exactamente. Y el control es cuando dices, no, me tomo uno y estoy hecho, no me hace falta más. Y si quiero, puedo estar aquí conversando y no tomar nada. Muy bien, tenemos llamada, Juanpa. Llamada, tenemos llamada en estos momentos. Amparito, ¿cómo estás? Amparito. Sí, aló. Hola, Amparito. ¿Cómo estás? Sí, aló. Paparito, escúchanos, por favor, por el teléfono, no por el televisor. Por el teléfono, no por el televisor. Y así vamos a tener una conversación más fluida. ¿Cómo estás, Amparito? Muy buenos días para todos. Muy buenos días, qué alegría. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te identificas con todo esto que estamos hablando? ¿Cómo quieres participar hoy en Mi Parque, Tu Casa? Pues mi pregunta es que cuando, por ejemplo, una persona cogió la decisión de estos nuevos aparaticos que están saliendo... Los vapeadores. Que se llaman... Vapeadores. Sí, sí, sí. ¿Eso también es una forma de adicción o, pues, yo quiero saber? Muy bien, muy Amparito, bien, Amparo, muchas gracias. Sin lugar a dudas, cuando tú necesitas algo para tú estar con ese aparatito, ¿de acuerdo, Amparo? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Tú tienes una adicción. Mucha gente dice, no, yo me lo voy a tomar este aparatito y voy mucho mejor y ya no fumo. Ya no fumo, pero tienes otra dependencia. Dejaste una por otra. No, pero es que esto no hace nada mal. ¿Que no? Entra. Y fíjate los vapeadores. Vapeador. ¿Qué significa? Que eso, al metértelo en los pulmones, provoca encharcamiento en ellos. No te lo digo yo, ¿eh? Yo soy psicólogo, yo no soy médico. Pero eso lo puedes ver en todos los lugares, de todos los conflictos y todos los trastornos y todas las cosas que está generando por el mundo. Está claro, todo lo que necesitemos, sí o sí, para tenerlo un tiempo constante y permanente, que puede ser dos veces a la semana, una, tres, todos los días, es una dependencia, dependes de... Tú no estás diciendo, lo hice un día por probar, pero ya nunca más. No, tú lo tienes ahora, luego a la tarde, luego mañana, dependes, dependencia. Y ese es el problema, que muchas veces te dice, no, es que esto no tiene esto, no tiene lo otro. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que tener eso para tener, tiene que tener una nicotina específica para tener una codependencia? Puede tener muchos componentes más. Así que sí que lo es. Tony, yo me voy a atrever a pedirte algo. Échala. Tenemos tus seminarios, bien, que ya enseguida vamos a hablar de ellos, pues la invitación para que la gente participe de estos bien seminarios, pero un regalito para nuestros televidentes, tres tips, así que tú puedes dejar en Mi Parque, Tu Casa, como para que ellos digan, pues mamá, sí los vamos a aplicar y más me motiva entonces ir al seminario. ¿Tres tips para qué lo quieres? Para lo que tú quieras, puede ser, ¿para qué mano? Puede ser para dejar de fumar, para bajar de peso o para el estrés y la ansiedad. Yo digo que estrés y ansiedad. Yo sí, creo que para estamos que en un momento donde todos, por cualquier situación amorosa, económica, podemos pasar por esa etapa y qué hacer cuando nos enfrentamos a eso. Vale, tres tips para quitar un poquito la tensión y el estrés. Ok. ¿De acuerdo? Sí, hecho, señor. Bien. La verdad es que es maravilloso. Mira, primer tips, sin lugar a duda, ¿el qué? Hacer una respiración lenta y pausada para que todos los seres humanos tomamos oxígeno y anhídrido carbónico. Cuando alguien respira mucho oxígeno, así, sube el nivel de oxígeno y tú te pones más ansioso. Escuche. Sí, sí. Cuando tú estás siempre, en un momentito, tú estás así, y alguien te dice, relájate, Juan, relájate, y tú estás, respira profundo. ¡Es mentira! Al decirle respira profundo, lo que estoy provocando es más ansiedad. ¿Por qué? ¿Tú has visto alguna vez a una persona enojada con alguien así? Mira, así. Estoy enojado contigo, Juan. Nunca lo has visto, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto? Juan, agitado, acelerado. Acelerado. ¿Por qué? Por la hiperventilación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a partir de ahora, cuando estemos muy alterados o muy ansiosos, nunca se os ocurra hacer... Eso es ponerte peor. La okay. Respiración es lenta y pausada. Siempre. Esa es la primera. Sí, señor. Ok, te has dado cuenta, ¿no? Sí. Que todo el mundo comete ese error, ¿verdad que sí? Eso es siempre así. Segundo, este también te va a encantar, este es muy bueno. Siempre que vayas a estar en una situación para hacer algo y estresarte y todo,
piensa, ¿me ocupé antes o me estoy preocupando? Tú dirás, ¿cómo? Sí. Tengo un problema de que no voy a llegar a tal sitio. Vale, ¿te ocupaste antes de tiempo de salir una hora antes para llegar con el tiempo o estás haciendo esto a la locura? Es decir, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar que cuando no hay organización, estructura en nuestra vida, hay estrés y hay ansiedad. Entonces, imagínate que yo llego y ahora llego a otro sitio y voy y no llego y ahora voy al otro y voy para acá y ahora llega el otro, la otra persona. Y digo, espera. Cuando no tenemos organización en nuestra vida, nos vamos a... Toda falta de tiempo, toda complicación de tiempo en nuestras vidas nos genera estrés y ansiedad. El estrés, que es por la falta del tiempo, y la ansiedad por no llego, me va a pasar, qué es lo que me he dicho. Que te... Así que, segundo, organización en nuestros horarios y en nuestra vida. ¿Ok? Uh-huh. Vamos por el último. ¿Sí o no? ¿Estás relajadito o qué? Sí, yo estoy más atento, estoy aquí. ¿Cómo? Organización, claro que sí. Respiración. Y respiración. Vamos por el tercero, ¿de acuerdo? Este tercero también es sumamente importante. Y es lo siguiente. Es como el arte de saber vivir. Escucha esto. Siempre pregúntate esto. La pregunta es, ¿de qué vale? Sí, la pregunta es, ¿de qué vale? ¿Cómo que de qué vale? Bien. ¿De qué vale que me estrese mucho en esta situación? ¿Voy a conseguir un cambio? No. Ejemplo, estoy con Juan o estoy con Manuela y le digo, pero venga, vamos ya, Juan, no me digas esto, hombre. Ya estoy enfadado contigo. Date prisa, vamos a hacer las cosas. Tú siempre eres igual, hombre. Espera, pregúntate. ¿De qué vale? ¿De qué vale que me enoje? ¿Voy a conseguir algo? No, se va a enojar más. ¿De qué vale que yo le diga cosas y le grite? ¿Voy a conseguir algo? No. Y entonces, ¿por qué no varío la situación? ¿Cómo? La voy a variar. Y le digo, Juan, vamos a cambiarlo, si no te importa, hazme el favorcito. Venga, hoy por ti, mañana por mí, hoy lo hacemos así. Manuela, venga, una sonrisa más grande. Vale, eso es. ¿Qué es lo que pasa? Estoy consiguiendo así mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo? De que no me altere, de que no me afecte, de que lleve una mejor vida y de que coordine mejor las cosas con mi hijo, con mi pareja, con mis amigos. Entonces, siempre pregúntate. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a preocupar? Mejor ocúpate. Hagamos esto, amigo, haz esto. Siempre esto va a bajar tu nivel y no te va a alterar tanto. Muy bien. ¿De qué vale? Claudia, hola, ¿cómo estás? No tenemos retorno por acá, ¿nos ayudan, porfa? Listo. Sí, aló. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Feliz de escucharte, ¿qué nos quieres contar? Que me alegro mucho de haberme comunicado porque he tratado y nunca lo he podido hacer. Siempre hay una... Llegó la oportunidad, adelante, toda tuya tu llamada. Bueno, la pregunta es para el doctor lo siguiente. Lo que pasa es que tengo una hija que al parecer como que me odia o yo no sé si hice algo malo en la vida o qué. Pero ella me dice, ¿a usted quién la va a poder querer? ¿Quién la va a poder querer a usted? Entonces, eso me afecta bastante. Pues Claudia, nosotros ya te queremos por el hecho de llamarnos, de comunicarte. ¿Qué edad tiene ella, Claudia? 30 años. 30 años, muy bien. Me gustaría saber qué puedo hacer en el sentido de cuando me acuerdo que ella me dice nadie te quiere, nadie te... no sé qué hacer, o sea, eso me afecta y me gustaría como aprender a zafarme de eso y me siento sola, me siento afectada y no sé qué hacer, doctor, ¿me puede ayudar? ¿Qué hago? Claudia, quiero preguntarte una cosa, ¿ella se ha casado y se ha separado? Claudia. ¿Tienes tres hijos? Es que tenemos inconsistencias con la llamada, entonces... ¿Tiene tres hijos? Pero ella... ¿Tres hijos? ¿Se ha separado? ¿Ella se separó o no? Sí. Sí, se separó, pero ella no me acepta. Lo sé. Claudia, listo. Claudia. Quiero que nos escuches en este momento. Sé que estás muy afectada, pero mira, te vamos a regalar muchas sonrisas, mucho amor, para que sientas que sí estás acompañada por parte de Mi Parque, Tu Casa, por nosotros, por Telemedellín, para que sientas que de alguna forma, sé que es difícil la situación que estás viviendo, pero por supuesto, por eso tenemos también a...
a personas como Tony, que nos puede dar de alguna forma como herramientas para esta situación. Listo, así que gracias por tu llamada, gracias por exponernos que no debe ser nada fácil contar esto al aire, la situación que estás viviendo, pero desde el amor y desde todo el respeto te estamos acompañando. Listo, Claudia. Gracias. Amén. Gracias a ti, Claudia. Bien. Voy a ser muy rápido, muy escueto, porque no tenemos todo el tiempo para poder hacer una terapia y poder decirle todo. Pero aquí va. Mira, recuerda esto, Claudia. Tú dirás, ¿por qué me preguntaste si se había separado? Lo sabía, lo tenía claro. ¿Por qué? Porque no sabe vivir. No sabe vivir tu hija. Tu hija no tiene una calidad buena de vida. Si supiese vivir, valoraría mucho a su madre, a su padre, a su familia, a la gente. Tengo no estén separados. Tendrían un valor importante, tendrían el valor de la familia. Pero al decirme que tiene 30 años y en 30 años pasar todo lo que ha pasado, luego me enteré posteriormente de que tiene 3 hijas y no querer a la madre, significa que, mira, esto es lo que significa. Primero, no sabe vivir. Segundo, autoestima deficiente. Ella no se quiere. Si ella no se quiere, no puede querer a nadie, bajo ningún concepto. Siguiente, esa niña, tu hija, tiene un trauma alucinante. ¿Por qué? Cuando se tiene un trauma, uno se pelea con la vida. Uno tiene grandes conflictos con la vida y con toda la gente que está a tu lado. Está peleado con la vida. Está muy peleada con la vida. ¿Por qué? Porque pasó mucho. A lo mejor tú me puedes decir, tuvo una vida maravillosa, sí, pero ella no. Tú le diste una vida maravillosa, pero ella no lo sintió. Así son los adolescentes, los jóvenes, los niños. No la vivió o no la sintió así. ¿Qué es lo que ocurre? Al estar pelado con la vida, no te cae bien, ni mi hermano, que hay que ver, que siempre con mi hermano, como era tu papá, que tú me dijiste. Eso es lógico. Está peleado. Eso se llama estados de frustración. Está frustrado. No es feliz con nada. Que si tiene, que no tiene, que hace. Siempre está enojada, en este caso. Estados de frustración muy grande. Y sin lugar a duda, con un trauma increíble, porque que no quiera una madre, ¿cómo no va a querer una madre? Me muero por mi madre. La mía que no la tengo, me moriría, daría todo ahora por ello. Me haya tratado, no me haya tratado, me lo daría. ¿Por qué? Porque hizo las cosas lo mejor que pudo. No era perfecta, era maravillosa. Bueno, ahora continúo. Ahora voy contigo, ¿vale? Voy contigo. ¿Qué deberías tú de hacer? Mira, tú también estás teniendo un problema. Los hijos, quiero que los entiendas. Los hijos son lo siguiente. Uno tiene hijos y uno no puede creer de que tiene hijo que lo tienes. Al servicio para toda la vida. No puedes creer que lo vas a tener para toda la vida. Y no puedes pensar que son personas a tu disposición o por ser hijo sean siempre así. Son seres nuestros que han salido, que le hemos dado la vida, que has tenido un tiempo para crear tu obra de arte y luego ellos van a hacer su libertad y su vida y dependiendo de tu obra de arte, así es el resultado. Escucha esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, esto es muy complicado si te lo explico porque no me da tiempo y me están dando las señales. Pero lo primero es que tienes que entender lo siguiente, que tú tienes que aprender a no tener lo que se llama ese el trastorno del nido, que es, se han ido todos, nido solitario, me quedo yo y ahora ¿qué hago? Y no vivo. No, ya se fueron, está viva, está bien, déjalo. Empieza a aprender a vivir tu vida. Cuando tú no sabes vivir tu vida, te sientes sola y sientes que todo lo que está pasando es un caos y por eso no tienes ganas de vivir. Y por eso estás en la depresión en la que estás. Si no estuviese en la... te vas a equivocar, no me equivoco, si no, no hubiese llorado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por favor, aprende a vivir. Ponte, relájate. Tiene que ser algo importante. Aprende a vivir tu soledad. Y aprende a tener conocimiento. Mientras más conocimiento tiene, más sabe aplicar con ella las cosas. Y ya lo último, que no es por vender nada, pero de verdad. Entra y busca. Si quieres educar al hijo, educa al padre. Tus libros. Mis libros. Y ahí te está diciendo todos los errores que cometiste. Para que lo sepas, simplemente. Perfecto. Así es, sí, adelante, Juan, prestamos los dos. Es que... Pues que ya aquí, después de semejante mensaje, y qué rico poder brindar estas herramientas, estos mensajes de ayuda, no solo para nuestra televidente que está viendo eso, sino muchas personas que también se pueden identificar con esa misma situación. Tony, los seminarios, porque ya pues el tiempo es... Red social, es Facebook, por claro favor, sí. Toda la información. Mira, para que las personas se conecten con eso. Vamos a dar 3 seminarios. 3. El viernes, mañana por la tarde, a las 4 de la tarde, dejar de fumar. Entras y sales sin fumar. Y si tú quieres probarlo, vas en el descanso 20 minutos antes de terminar el seminario. Si dice, no me convence, te devuelven el dinero. Pero vas a dejar de fumar, sales sin fumar. Siguiente, sabadote por la mañana, seminario para bajar de peso. Entras y no sales delgado. Ok, me gusta la sinceridad. Pero, no se sale delgado. Pero
antes de finalizar el curso, yo siempre lo digo, si alguien se quiere marchar, se puede marchar y se le devuelve el dinero. Fíjate, ok. Y luego, por la tarde, último seminario, control del estrés, ansiedad y miedos. Cómo controlar los ataques de pánico, los miedos, el estrés y todo. Todo esto, bueno, ¿puedo dar un número de teléfono? Sí, claro, decir? Adelante. El teléfono, más, bueno, más 57 si es un WhatsApp, si no, no, no se pone más 57, ¿verdad? No. Sí, se pone, pero lo puedes decir así, sin limpio. Nada. Sí. 313-354-0206. Si no te has enterado de lo que he dicho, porque soy andaluz y hablo... No, ahí está en pantalla. Ah, ahí está. Ah, perfecto. Digo, soy andaluz y tú dices que está diciendo este. Pero es que vale. Suena más bonito. Sí. En caso que no, en el Facebook Tony Camo, y ahí está toda la información. Ahí. Que tú vives, que nos estás viendo, pero vives muy lejos, y dices, yo no quiero ir. Lo hay seminario online para hacerlo. Lo importante es que hagas lo que hagas, siempre pienses en tu vida. ¿Qué puedo hacer para tener mejor calidad de vida? Y muy prontito nos vamos a ver aquí, muchos días, para estar con vosotros y ayudar a toda la gente que está en casa. Me encanta, Tony. Muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por recibir también a nuestros televidentes, que son nuestra familia. Gracias. Por los consejos, por todo, y que te vaya muy bien acá en Medellín, obviamente, con tus programas. Y bienvenido por siempre acá. Gracias, Manuela. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes. Cuídense, que les vaya muy bien. Y nos vemos prontito, con todo el cariño. Tony. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y nos quedan aún dos temas más por tratar. Sí, señor. Otro con la mente y otro de el yoga. Así que no se pueden perder lo que resta de Mi Parque, Tu Casa, después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos libros se han leído ustedes en lo que lleva del año? ¿Han empezado a leer y han desistido ahí ya como en la mitad del libro y lo han dejado ahí como guardadito? ¿O ya recibieron ese libro de regalo y se han propuesto leerlo pero no han podido comenzar? Pues a todos nos puede pasar que la lectura la dejamos como a un ladito. Pero por eso tenemos promotores de lectura y personas muy apasionadas que nos van contagiando de todo esto bueno que trae la lectura, para que no perdamos y no perdamos el amor por la lectura, sino que también generemos esos hábitos que nos van a ayudar a estar más ahí con las letras. Marcela Fernández, creadora del libro Lee Mi Alma y es promotora de lectura, nos acompaña en estos momentos. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Juan, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá hablando de libros. Muy bien, yo estaba acá conectada y eso es lo que hace un libro en mi vida, y es conectarse y viajar gracias a toda la imaginación que uno puede tener, gracias a las palabras, a las letras que uno encuentra allí. ¿Por qué te enfocaste en volver a través de las redes sociales, entregar herramientas para que las personas recuperen o entiendan cómo tener el hábito de la lectura? Mano, porque en general los libros, especialmente en esta época, creo que nos regalan momentos especiales, nos regalan viajes, nos regalan emociones que de pronto a veces no podemos tener en este instante, como en el compartir y eso. Entonces, Lee Mi Alma surgió como la necesidad de los lectores de comunicarse, de pertenecer a un grupo, de hablar de diferentes temas. Entonces, los libros permiten que se dé esa conversación. Ayer escuchaba en la fiesta del libro a alguien diciendo versar con otro. Eso es lo que permiten los libros, que conversemos y que hablemos de esas cosas que a veces nos hacen tan diferentes. No, Marcela, ¿cómo podemos generar ese hábito que a muchas personas, pues ahí me incluyo yo, que me apasiona leer, me encanta, no me podré masear esos libros como tan rápido? Yo soy como más bien lentico, pero lo disfruto mucho, pero a veces como que el hábito se me pierde, lo dejo y ahí lo dejo ahí como que... Juan, lo primero que yo siempre le digo a los lectores es, siempre hay tiempo para robarle al tiempo. Entonces, las personas que no leen usualmente dicen, es que no tengo tiempo. Y yo les digo, una paginita al día que haga parte de tu ritual, agendarlo, llevar el libro a todas partes, porque los tiempos libres existen en la fila del banco, mientras esperamos a alguien, mientras estamos pidiendo la comida en un restaurante. Entonces, hacer como de ese tiempo libre
abre una posibilidad para leer una página, hace que la literatura entre en nuestras vidas y que se vuelva como parte del hábito. Y lo otro es leer lo que nos gusta. Para mí no existe ni un libro bueno ni un libro malo. Finalmente somos tan diferentes que tú puedes leer lo que quieras. Entonces, como llenarse mucho de lo que te gusta ver en televisión, de lo que te gusta escuchar, casi que es lo mismo que te gusta leer. Entonces, si te gustan un poco el chisme, entonces tienes los thrillers para buscar el asesino en serie. Si te gusta la novela y el romance, irte por ese lado, buscar libros que se parezcan a uno, creo que puede hacer que el hábito de la lectura se dé con mayor frecuencia. Qué buen tip me has dado, Marce, y valoro, porque no siempre menospreciaba el leer solo una hojita, una paginita, como que no, es que no sirve. Vale. Pero quizás esa paginita tenga el mensaje, tenga el párrafo, tenga esa cosa que me conecte, o antes me motive como, uy, no, esto está muy bueno y tengo que seguir. Entonces, por una hojita se comienza. Claro, y es llegar como a final de año y uno decir, bueno, si hubiese leído una hojita diaria, llevaría dos libros. Pero como nunca empecé ni siquiera con la página diaria, entonces terminé el año y no leí ninguno. No leí. Y además que cuando usted se encarreta, no lee una hojita, porque usted, ay, llegó en un punto donde no, necesito saber qué es lo que va a pasar sí. después, y te vas con dos hojitas. Pero si yo quiero empezar, soy un joven, siempre pongo el ejemplo de los cuidadores de cómo hacer, no imponer, porque es que yo me acuerdo que a mí me ponían a el holocausto, en noveno, el holocausto, por Dios, son lecturas muy pesadas, que sí deberíamos leerlo en algún momento para conocer una historia y muchas cosas, pero es cómo nos conectamos primero con el hábito para cogerle el sabor a las letras y al libro, y cómo podemos hacerlo entonces, cómo nos invitas tú a eso. Ella también nos propone, y me gusta mucho cuando la traímos de invitada, y es que hay como todo un ritual alrededor de, si uno quisiera empezar pasito a pasito, que a la gente le gusta poner las tareas. ¿Qué tareas nos puedes poner para que empecemos con el hábito? Bueno, yo creo que lo primero es disponer el espacio y la mente para la lectura. Entonces, saber en qué espacio de la casa es que queremos leer, en qué momentos se nos hace más fácil. Algunos tienen más espacio en la mañana, otros como pausa activa en el mediodía, en la noche, definir ese espacio. Segundo, entender cuál es el libro que se parece a mí, qué me gusta leer, especialmente para los jóvenes, ¿cierto? Y tercero, yo creo que ambientar y colocar en la casa una velita, un buen olor, un té, tener un lápiz para subrayar lo que me gusta, hace que disfrutemos la lectura y que se vuelva como un ritual en el día a día. Juanpa, vea, té, lápiz y velita. A ver, yo les muestro por acá. El kit de alguna forma, como de, exacto, de lectura. Porque es importante tener estas herramientas. ¿Por qué un lápiz? Porque usualmente... Porque los stickers estos o los post-it para uno rayarlos. ¿Por qué esto? O sea, ¿qué hace que nos conectemos, que nos lleve a tener estos elementos? Existen lectores a los que no les gusta subrayar y no les gusta rayar, pero pueden tener una libreta aparte para colocar esas cosas importantes del libro. Y lo que pasa en la literatura es que muchas veces estos libros son el espejo de lo que estamos viviendo. Y mucho de lo que uno subraya, de lo que separa del libro, hace que uno entienda desde... También a veces la lectura es más leernos y a nosotros mismos. Entonces, esas cosas que uno subraya, que uno separa, cuando uno regresa en el tiempo y vuelve y dice, yo voy a mirar este libro a ver qué fue lo que subrayé, hay muchas de las respuestas que estamos buscando como individuos. Entonces, a veces no es que nosotros elijamos el libro nos elige a nosotros en ciertas partes y momentos de la vida. Entonces, por eso están como todos estos objetos, porque facilita mucho la lectura si ambientamos bien el espacio. Pues a quien no le guste rayar los libros, a mí también me da como pesar, como que, ay, no, pues que es tan bonito. Yo le contaba a ella, y esa semana lo contamos en mi parque de tu casa, y es que yo les converso los libros, o sea, les alego, les digo, estoy de acuerdo, le digo, sí, cómo no, y les escribo y todo. Y cuando voy a ver las figuritas y todo, digo, yo como que, ay, estoy pintada, Manuela. Ahí tenemos la mujer que habla con los libros. Sí. Tranqui, Manu, hay quien le habla a los árboles, a los pajaritos. Sí, hay de todo. ¿Por qué no hablarle también al libro? Pues a quien no le gusta rayar las hojitas, pues aquí vemos un ejercicio que se puede realizar. Sí. Separadorcitos con pequeños apuntitos. ¿Y ese qué pasa allí? Esa estrategia. Esa estrategia es súper rica, incluso los colores se pueden usar para uno decir pues qué notas son importantes, qué notas son tristes o qué tengo que investigar. Entonces yo uso como estos post-it para separar, por ejemplo, el azulito, son cosas que tengo que investigar posterior, porque los libros también sale un ejercicio de
de viajar por el mundo y de entender el mundo a través de los libros, entonces uso como estos post-it para separar cuando no quiero subrayar el libro o lo voy a entregar a otra persona para que lo lea, porque el intercambio de libros también hace parte como del proyecto de promover los libros. Sí. Este que tenía Juan en las manos es un proyecto del club de lectura que tenemos, que la idea es que viajemos alrededor del mundo por los libros. Entonces por acá tenemos América con una argentina, tenemos una chica africana que fue la que leímos como en el último club, hay libros de Portugal. Entonces el objetivo es como vivir la literatura como un viajero también. No puedo viajar, pero los libros me pueden llevar a lugares que yo ni siquiera me alcanzo a imaginar. Entonces esa es como la invitación también del club. Marce, sí puede decir, pues como que, ay, tenés el lápiz en la oreja. ¿El lápiz en la oreja? Claro. ¿La estás viendo? Las aréticas, me encantan, están hermosas. Marce, si las personas en este momento se quieren vincular, porque muchas personas, pues pocas, conocen del tema de club de lectura o no saben dónde, y decir, pues es mi primer libro, no tengo ni idea, quiero iniciar, no soy la más lectora, lo pueden hacer, cómo se unen, cómo ustedes también abren este espacio para que esta comunidad siga creciendo. Pueden ingresar a Instagram @leemialma o me pueden escribir al WhatsApp al 301-701-6731. Si ingresan, les vamos a regalar como un hábito, es una herramienta de hábitos para ir marcando la lectura día a día, se las puedo enviar digital, y estamos también en Fiesta del Libro, pueden pasar por ella física al stand. El objetivo es todos los días una paginita y voy marcando que leí hoy. Muy probablemente el hábito de la lectura se vea súper rápido y pueda ser un hábito que se tenga fácil. Nos en lo la vas casa a compartir también. Para nosotros empezar con el hábito. Tiene el cronograma y uno vea, va tachando y va diciendo, lo estoy logrando, lo estoy haciendo, sin presión alguna, pero es muy amigable y es una herramienta para que le permita a uno decir, me estoy cumpliendo con mi hábito. Sí, es que ese hábito, esta rutina que es de las más saludables que hay. Si ejercitamos nuestro cuerpo, también ejercitemos nuestra mente a través de la lectura. Marce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La idea es que todos llenen su alma de letras. Si nos siguen en Instagram, van a encontrar muchos tips para leer mejor, van a encontrar herramientas que les facilitan un poco la vida y claramente recomendaciones, porque a veces una de las cosas más difíciles para el lector es por dónde empezar. Entonces, incluso para los niños, parte del ejemplo en casa, si los papás leen, muy seguramente los niños serán lectores. Entonces, invitación a preguntarme qué es bueno para leer y con gusto los atenderemos y les contaremos sobre este tema. ¿Ya mencionamos el Instagram? Sí, @leemialma. @leemialma. Me encanta. Marcela, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ustedes, muchas gracias. Te seguiremos viendo por acá, porque eso que acabo de decir, los tips para leer y todo eso, tenemos que tenerlos acá. Hacemos unos videos bien chéveres para que puedas y nuestros oyentes puedan compartirlo también. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, Juan y Man. Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Gracias. Una pausa, Juanpa. Una pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa, con una rutina de yoga que nos va a ayudar a liberar la mente. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muchas veces no sabemos cómo calmar la loca de la casa, y estoy hablando de la mente. Tenemos muchos pensamientos encontrados, situaciones de estrés, situaciones que nos llevan a ¿qué hago con esto? ¿Qué herramientas puedo tener para respirar y reinventarme con esa situación que estoy viviendo? Por eso invitamos al profesor Iván, profe de yoga. Chicas, muchas gracias también por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y hablar de un poco de cómo el yoga también nos sirve para calmar la mente. Así es. De alguna manera, a veces olvidamos que el cuerpo y la mente son una unidad. Nos quedamos mucho como en la cabeza, ¿cierto? Pensamientos, emociones. Cuando empezamos a mover el cuerpo, empezamos a reconectar con el cuerpo, también armonizamos la mente. Entonces el yoga es una de muchas herramientas que nos permite cultivar esa paz interior. ¿Cada cuánto podría ser, hablémonos como de esta práctica, para poder lograr ese equilibrio cuando me sienta que la emoción, que los pensamientos están desconectándome de esa tranquilidad?
Pues mira, lo ideal sería como hacer lo más que puedas de la práctica. ¿Sí? Hay personas que pueden hacer una vez a la semana, media horita a la semana, pero si puedes hacerlo más seguido, maravilloso. Lo interesante es que la clase de yoga, la práctica de yoga, te va dando herramientas que puedes usar en tu día a día, porque vas a aprender a respirar mejor. O así como aprendes a estirar tu cuerpo, tu mente se va haciendo, entre comillas, más flexible. Me gusta. Profe, nos quedan 10 minutos de programa. Como yo no traje la ropa, pues yo me retiro, los dejo y vamos a aprender todos juntos en este momento. Adelante. Ok. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor. Estoy mamada. Vamos a ubicarnos en la parte delantera de la colchoneta, del apoyo que tengas. Te invito a juntar el borde interno de los pies, bien pegadito, y vas a querer abrir los deditos de los pies como una garrita. Espalda derecha, hombros atrás. Vamos a hacer ahí un pequeño jueguito. Levanta el dedo gordo del pie, los otros a la tierra. Eso es. Ahora apoya el dedito gordo y sube los otros y los abres. Si no te da perfecto, no te preocupes. Ahora sienta todos los deditos como si fueran una garrita. Te dan estabilidad. Espalda derecha. Vamos a llevar los brazos arriba, inhalando profundo. Exhalo por la nariz, me dejo caer, postura de la cigüeña. Media elevación, coloca las manos en la espinilla, endereza espalda, abre pecho. Piernas atrás, postura de la tabla, como si fueras a hacer una velita. Abre bien los dedos de las manos debajo de los hombros. Siente tu cuerpo. Ahora, bajo rodillas, bajo pecho, mentón. Y te vas a acostar ahí un momento. Vas a colocar los codos debajo de los hombros. Vas a llevar tu espalda atrás, hombros atrás. Quieres abrir el pecho. Observa que los codos están debajo de hombros. Vas a juntar los pies. Respiramos ahí un momento. Percibe la sensación en tu espalda, espalda baja, estimulando esa zona. Y estando ahí, te invito a que empujes, crezcas y hagas como una cobra un poco más larga, hombros atrás, respiro. Muy bien, vamos abajo. Coloca las manos de nuevo debajo de los hombros, inhalas postura de la cobra, hombros atrás. Exhalamos, perro que mira abajo. Coloca la punta de los dedos de los pies, separa las piernas un poco a la apertura de la cadera. Con tus manos quieres empujar el pecho hacia las piernas. Respiro. Quieres como alejar los hombros de las orejas. Quiero también asentar la planta de los pies. Puedes ahí como flexionar una rodilla, luego la otra, como si estuvieras en un caminador. Siente todo tu cuerpo. Muy bien, miro entre las manos, camino adelante. Media elevación, inhalas, miras al frente. Exhala, deja caer la cabeza, suéltate. Lleva los brazos arriba, inhalas profundo. Exhalas, manos al corazón. Vamos a hacer uno más, saludo del sol, un poco más fluido. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, postura de la cigüeña. Media elevación, inhalas, miras al frente. Caminas atrás, tabla. Baja rodillas, pecho, mentón. Toma la cobra. Exhala, perro que mira abajo. Recuerda, empujas pecho hacia piernas. Vas a tomar mucho aire. Y suelta una gran respiración por la boca, como un gran suspiro. Inhala. Muy bien. Miro entre las manos. Camino adelante. Media elevación, inhalas. Exhala, déjate caer, cigüeña. Lleva los brazos arriba, inhala profundo. Y exhalando, manos al corazón. Siente todo tu cuerpo, relaja las manos. Muy bien, ahora, borde interno de los pies, pegadito. Abro bien los dedos de las manos,
Voy a recoger pierna izquierda, brazos arriba y vamos a hacer la postura del árbol, postura de equilibrio. Vas a mirar un punto fijo. Si pierdes el balance, no te preocupes. Recuperas el balance. Es una postura que nos cultiva el equilibrio. Entonces puedes pensar que este equilibrio físico también se va a reflejar mentalmente en tus pensamientos y emociones. Bien, vamos a descansar. Cambio de pierna. Recogemos. Brazos arriba, entonces recuerda que abres bien los deditos del pie, como una garrita, eso te va a dar estabilidad. Respira y cultiva el equilibrio. Muy bien, excelente. Lleva las manos, el corazón, relajas. Ahora, vamos a sentarnos. Vas a estirar las piernas. Vamos a doblar un poquito las rodillas. Así tengas mucho estiramiento. Vas a agarrar como los glúteos y los jalas hacia atrás, acomodando mejor los isquiones. Doblo un poco rodillas, brazos arriba, inhalo. Y exhalando, me dejo caer hacia adelante. Relaja la cabeza. Puedes colocar palmas hacia arriba. Cierra los ojos y respira desde el vientre. Al inhalar, el vientre se infla como un baloncito. Al exhalar, el ombligo entra. Tu espalda cae como por obra de la gravedad, sin esfuerzo. Muy bien, voy a regresar lentamente. Lleva las manos atrás, coloca los dedos mirando hacia atrás. Si quieres abrir un poco el pecho, te regalas tres respiraciones. Puedes dejar caer un poco la cabeza. Muy bien, regreso lentamente. Muchas gracias por esta práctica, que el solo hecho de verla hace que uno... Vamos para el piso, guapa. Vamos para el piso. Uno claro que como sí, que se conecta con esa tranquilidad, con esa calma. Profe, ¿cuáles son las redes sociales y esa invitación pequeñita a que hagan estas prácticas de yoga? Bueno, pues la invitación es a que practiquen yoga. Es una práctica realmente completa. Vas a cultivar tu cuerpo y tu mente. Nos pueden encontrar en 108 Yoga. Estamos ubicados en El Poblado. Las redes son 108 Yoga, 108 Yoga. Nos encuentran en Instagram, en Facebook. Tenemos todo tipo de prácticas. Prácticas dinámicas, prácticas relajantes, yoga para niños también, para que lleven a los niños. Entonces, cordialmente invitadas e invitados. Que nos sigan, gracias. Investiguen y por allá bienvenidos. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes gracias. Por acompañarnos. Gracias. La idea es hacerlo. Nosotros lo presentamos sí. Para que en casa lo hagamos, pero el solo verlos también permite que uno también entre como en esa paz y en esa tranquilidad. Chicos, les vamos a enseñar. Cuando yo diga por Telemedellín, vamos a hacer todos aquí te ves. Listo, muy bien. Invitación, Juanpa. Así es, la invitación todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, para que no se pierdan Mi Parque, Tu Casa por Telemedellín. Aquí te ves.